ser campero no es tener guasquerío en el recao, ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender. A mí no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero o ensillar con lindo apero, con colgaje en los pretales y chiches en los bozales, que eso es uno. ¿Qué tal, amigos de Campereando? ¿Cómo están? Nuevamente para hacer su compañía, un programa más. Bueno, hoy con la compañía de Flor. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, aquí en el programa 149 ya. Muy bien, una barbaridad. Hace unos días anduvimos por la barría, ¿no? Y bueno, allí estuvimos de visita. Una persona que nos abrió la puerta de su oficina y la verdad que estamos muy agradecidos, ¿no, Flor? Así es Ricardo Sosa, el organizador de, bueno, el Festival IDOMA Nolavarría, que cumple 20 años. Así que bueno, nos estuvo contando un poco de la fiesta y esto queremos informarles, que ustedes sepan qué es lo que va a haber en este festival tan, tan completo. Así que vamos a ir a esa nota. Correcto. También no se olvide que si quiere adquirir la rifa, nos puede llamar por teléfono, tenemos números disponibles para vender. Muy importante la rifa, con muy buenos premios, así que ante cualquier duda nos llama por teléfono. Vamos con la nota. Muy bien, bueno, y aquí estamos esta tarde con Ricardo Sosa, el organizador de esta fiesta grande en Olavarría, el Festival Nacional de Dome Folclore, que va a ser el 8, 9 y 10 de marzo. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto, gracias por venir a visitarnos. Bueno, bien, nos encontramos bien, estamos preparándonos, faltan 40 días más o menos, pero ya se escuchan sonar las guitarras. Y acá en Olavarría, preparándonos bien, tratando de que la gente salga conforme y ser consecuente con los años anteriores que ha tenido este festival. Bien, ¿querés contarle a los televidentes, Ricardo, qué es, bueno, un poco lo que está pactado, el cronograma para estos 3 días? Sí, antes me gustaría decirles cómo arrancó esto. Bueno, esto arrancó hace 20 años atrás, en el año 2003. Por una necesidad económica del Club Ferro y lógicamente de los que andábamos cerca, de organizar una jineteada con un sorteo de un caballo o de un auto. Así arrancó esta historia. Hemos tenido la suerte de tener a los más marketineros artistas del país a lo largo de estos 20 años. Han desfilado figuras rutilantes, y en el tema de la jineteada han pasado los mejores jinetes. Hoy nos encontramos con una realidad de 3 días, viernes, sábado y domingo, de que primero se realiza la jineteada y después a la noche está el tema del folclore. Eso es lo que está preparado para este año y esperamos hacer el mejor festival. O sea, siempre tratamos de superar año a año la expectativa. Hay veces que se puede, otras veces sale parecido, pero siempre está la voluntad de parte de quienes organizamos esto, que es la organización nuestra y la gente del Club Ferro, de darles lo mejor a la gente. Qué lindo, ¿no? Después de 20 años y empezar haciendo una fiesta para seguramente salvar algún gasto, hoy tener un festival de esta magnitud, ¿no? Con artistas de primera línea, como Jorge Rojas, el Chaqueño Paravecino, Chacarero Cantor, Canto Cuatro, Paloma Pacheco, Lele Lobato, o sea, Los Caldenes, montones, Quijanos, que vienen de Santiago del Estero, los chicos de Cosquín, que son el grupo Seibo, bueno, que van a estar repartidos a lo largo de los 3 días. Tenemos la suerte de que la gente nos acompaña, de que año a año han sido consecuentes con el festival y nos han permitido poder decir ya en el mes de agosto, septiembre, que el festival ya está hecho y tener la mente preparándonos para lo que sigue. Esa es la realidad. Qué orgullo y qué preparación, ¿no? Porque, bueno, FE hace una rifa que la lanzan durante todo el año. Realmente es una fiesta para la cual se preparan mucho. Nos preparamos y tenemos la suerte también de la experiencia y del tema de,
de la venta ambulatoria, que tenemos alrededor de 150 vendedores en diferentes lugares, desde aquellos que venden dos o tres números hasta aquellos que venden 400, 500, y en diferentes ciudades. Estos últimos años, la mayoría de las entradas se han vendido en Olavarría, porque primero era un evento que traía gente de afuera nomás. Pero con el correr de los años, la gente ha sido consecuente con los eventos que nosotros preparábamos y nos acompaña mucho la gente de acá de Olavarría. Y siempre hemos tenido la suerte de que el gobierno municipal, sea del signo que sea, porque este es un festival que no tiene signo, somos todos verdes, todos amarillos, todos colorados, todos azul y blanco, como sea, de tener la anuencia de cada una de las administraciones municipales apoyándonos al Festival de Domingo Cultural. Muy importante. Por supuesto. No menor, porque en realidad ayuda mucho la barría en sí. Claro, eso es lo importante, ¿no? Lógico. La anuencia que te comentaba no significa un tema económico, significa la posibilidad de avalar el festival y de, ¿cómo te puedo explicar?, de promocionarlo en todo el país. Esa es la realidad. Ayer fue viernes, estuvimos hablando para la televisión pública, estuvo Marcelo Manolio en la mañana de la TV pública, estamos a un mes y pico del festival y se está hablando. Tener confirmados los artistas que mencionaste, implica mucho. Este año en el tema de jineteada vamos a entregar 2.700.000 pesos, se va a entregar 1.000.000 al primero, y bueno, el Flaco Sotelo tiene todo el detalle de los premios, para los muchachos que vienen a jugar será tratar de que tengan todas las condiciones para poder disfrutar y que nada pase. Bien, animando Ricardo. Animando siempre están los mismos: Rubén Acosta, Escurdia, Facundo Quiroga, siempre los mismos muchachos. Y en el escenario mayor está Sergio Melgarejo, Marcelo Manolio, Luis Ochi, gente que hace años que maneja el micrófono en la barría. Y dos por tres, año a año aparece algún animador nuevo. El año pasado nos acompañó una chica de allá de la zona de Madariaga, Carlos Eferra, que me viene acompañando desde siempre. Hay un montón de gente que hace el festival, se lo echa al hombro. No quiero dejar de pasar esta nota sin nombrar a Mario Valeman, que es de Coronel Suárez y que desde hace 20 años que forma parte de nuestro festival. Un muchacho que está también en el tema como están ustedes, con un programa de televisión, pero a su vez fue artista y es artista, y en el primer festival empezó cantando, como Carlos Ramón Fernández en el primer festival fue uno de los payadores, dijo unas décimas. Pero estaba en el campo de jineteada, claro, estaba en el escenario mayor. Y hoy está realizando. Y hoy Carlitos Ramón Fernández, el referente nuestro, cuando te digo nuestro, hablo de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a los sorteos, Ricardo. Bueno, esto, yo te explicaba al principio de que nosotros teníamos ya en el mes de agosto, septiembre, junio, julio, ya la posibilidad de decir que el festival se hacía. Y se hace por la modalidad que tenemos. Esta es una entrada doble, es válida para dos personas. Sí. Los chicos no pagan hasta los 12 años, hasta 12 años inclusive no pagan entrada. Y a su vez tiene la posibilidad de un montón de sorteos semanales, mensuales, que se van desarrollando a lo largo del año. Sorteos especiales de pago contado, sorteos de 4 millones. En el caso del festival este año entrega una camioneta Chevrolet S10 0 kilómetro. Y sortea a su vez casi 8 o 9 millones de pesos. Todos, sale o no sale, el último día del festival se sortean el día domingo 10. Así a lo largo de los años,
todo a través de Bolillero y con el escribano público, para darle la legalidad que se merece la gente. Exactamente. Adquiriendo esta rifa, con este logo y estos premios que están acá, la gente puede participar de todos estos sorteos que mencioné con anterioridad. Y lógicamente, la presentación de todos los artistas y disfrutar de la fiesta que engalana el evento. Muy bien. Ricardo, desde ya, muchas gracias por habernos recibido. No. Te dejo para que cierres esta nota y, bueno, invites a la gente para que se sume a este festival de 20 años. Primero, agradecer al programa, agradecer la difusión que se da, y más de una vez, no a través de una pauta publicitaria, sino mencionándolo a un evento, ¿no es cierto? Ustedes en el día de hoy están visitando nuestra ciudad para un evento de jineteada, que es bueno difundirlo. Eso es lo primero que te quiero agradecer. Y después, lógicamente, invitar a toda la gente que acá en Olavarría, 8, 9 y 10 de marzo, nos vamos a estar reuniendo para disfrutar del folclore y de la jineteada por excelencia. En el marco del festival hay también dos peñas, Ricardo. Hay dos peñas que, bueno, todos los años, ya te diría desde el principio de este festival, siempre se trató de hacer una preselección de artistas. Y en una de esas peñas se van eligiendo cantores que vienen de diferentes lugares del país, han venido de Santiago, han venido de Córdoba, bueno, de acá de la provincia de Buenos Aires. Y siempre fue un escenario para todos aquellos que quieran mostrar su arte. Y a su vez, a los que participan en los certamen, tienen la posibilidad cierta de participar en el escenario mayor, sea este año o el año que viene. ¿Está? Aparte va a haber importantes premios que se van a ir agregando. Ya más adelante nosotros les vamos a pasar la lista de cómo va a ser, qué es lo que se va a puntuar, qué es lo que se pretende, lo que se va a buscar en el marco del festival. Bien, ¿esas dos peñas tienen fecha? Forman parte del festival, el 8, el 9 y el 10. Perfecto. O sea, a la par van funcionando tres escenarios. El escenario mayor y los escenarios en cada una de las peñas, que hay novedades importantes en una de ellas, con un grupo que le gusta mucho a la gente de campo, la cual todavía no estoy en condiciones de confirmarlo, pero también va a ser confirmado, para darle el marco que la gente se merece. Bien. Muy bien, y bueno, en esta oportunidad fuimos convocados para asistir a la fiesta del chamamé en Corrientes. Así que, bueno, en primer lugar, queremos agradecer a la senadora Gabriela Valenzuela por abrirnos las puertas y acompañarnos en este festival tan típico y que tanto quieren los correntinos. El chamamé es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO en el 2019. Realmente es un festival hermoso que los correntinos disfrutan mucho. Un lugar muy lindo, que tiene una capacidad de 15.000 personas, un anfiteatro muy completo y un escenario tremendo, lleno de bailarines y de cantantes. Así que, bueno, les vamos a estar compartiendo lo que fue la primera parte de este Festival del Chamamé en Corrientes. Se van a poner contentos la gente de Corrientes, que la verdad que hay mucha gente de Corrientes que se ha venido acá para esta zona, ¿no? Sí, es cierto. Así que, bueno, la verdad que muy contento y seguramente toda esa comunidad se va a alegrar mucho con esta nota. Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los trompetas en el chamamé, vamos a bailar. Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear, se escuchan los trompetas en el chamamé, vamos a bailar.
Silvina Escalante, Renata Balestra, Paloma Cuarones, Vicky Saracho, Candela Birman y Melody Litoral. ¡Fuerte! ¡Gracias! De mis labios sinceros, de mis la dulzura, no sabía que aquí, y un noviembre de hace mucho, se estrujó con la viviente, y se propeñó el recuerdo de mi tiempo por mí. Todavía coincido con el sudo que aprendí a robar y al monte su dulce primavera, y esa siesta de sosales hoy encontré un bracudo cuando te cambié el puñado con peso de acordar. Thank you.
gente nueva. Estar actualizado con todas las fiestas y actividades tradicionalistas, entra a YouTube, busca Camperiando Tapalqué y suscríbete a nuestro canal para enterarte semana a semana de todas las novedades. Recordá, en YouTube, Camperiando Tapalqué. Escribanía Noceda Egel, Belgrano 110 de Tapalqué. Escribano Norberto Noceda Egel, teléfono 2281-3133-29. Tandilco, precios directos de fábrica por mayor y menor. Mascotas, aves, ovinos, equinos, bovinos y cerdos. Avenida Manuel Chávez 406, frente a la entrada de la Facultad de Agronomía. Envíos 2494-662732. Servicios jurídicos Gustavo Noceda Egel, abogado. En Tapalqué, 25 de mayo 745, y en Azul, Avenida 25 de mayo 829. Teléfono 2281-588200. Gustavo Noceda Egel, @gmail.com. Miranda Automotores, 0 kilómetros y usados. 9 de julio 572 en Tapalqué, Miranda Automotores. Sonidos, iluminación y DJ El Paisa. Todo tipo de eventos, jineteada, prueba de rienda, egresos, casamientos, cumpleaños de 15, aniversarios y máquina de humo. Lo podés llamar al 2314 40 65 93 o en Santa Fe 75 de la ciudad de Bolívar. Para que tu fiesta sea la mejor, sonidos, iluminación y DJ El Paisa. Abogados, doctor Franco Góngora, doctor Mariano Retana. Derecho penal, derecho laboral y derecho de familia. Teléfonos 2281-536864, 2281-320368. Pedro Aguer, 378, en Tapalqué. Con todas las fiestas y actividades tradicionalistas, entra a YouTube, busca Camperiando Tapalqué y suscríbete a nuestro canal para enterarte semana a semana de todas las novedades. Recordá, en YouTube, Camperiando Tapalqué. Carnicería de José. Carne vacuna, cerdo, cordero, pollos, achuras, chacinados de elaboración propia. Vinos, gaseosas, carbón y fiambres. En Primero de Mayo 439, Carnicería de José. Antonio S. de los Ceros, remates mensuales de Hacienda, ventas particulares y en el mercado de Liniers. En 9 de julio 495, teléfono de la oficina 461-144 o al 02281-409500 de Tapalqué.
CiberTap, servicio de internet por fibra óptica, en San Martín y 25 de mayo de Tapalqué. Consúltenos por su conexión. Hernán Sánchez, negocios ganaderos, ventas directas de invernada, cría y gordo. En 25 de mayo 538 o llamando al teléfono 65 54 48 o al 41 32 90 de Tapalqué. PF San Rubén, Cabaña Samancay y Comedor El Vasco. La mejor atención al servicio de sus clientes. En ruta 51, kilómetro 270 de Tapalqué y PF San Rubén. Daniel Villarroel y Santiago Serfoglio, representantes de Wallace Hermanos. Remates mensuales y en el mercado de Liniers. En Mitre y Sarmiento, 2281-589182 o 2281-404903. Daniel Villarroel y Santiago Serfoglio. Casa Boria, más de 50 años en el rubro. Alambres, palos, tranqueras, construcción de tanques y feedlot. Incorporamos hormigón elaborado con transporte propio. Consúltenos en calle Colón 126, Casa Boria. Agropecuaria La Huella, distribuidor de Biogénesis Vagó, semillas Pioneer, bolsas para silos, talabartería, asesoramiento profesional. En Azul, Avenida Piazza y Juana Barranco, en Tapalqué, 25 de mayo y Belgrano. Agropecuaria La Huella. Estilo Campo, de Mariela Rey. Bombachas de campo, El Mensual. Alpargatas confortables, boinas de paño e hilo Tolosa. Marroquinería, platería Cuenca y mucho más. Nos encontrás en Rafael Hernández 175 en Bolívar. No te olvides, Estilo Campo, de Mariela Rey. Auspicia Camperiando, la Municipalidad de Tapalqué. El domingo estuvimos en el Club Hípico de Olavarría. Como ustedes saben, allí se llevó a cabo la fiesta que organizaba la familia Gil. Comenzó el día sábado, pero bueno, el domingo a la mañana, luego del paseo de la gente de trabajo, tuvo el izamiento de la bandera y tuvo la inauguración del campo de jineteada que lleva el nombre de José Nille Gil, el negro Nille Gil. Conocido entre el gauchaje, conocido en el ambiente, una persona muy querida, muy reconocida y que inició esta fiesta, que tuvimos la suerte de acompañarlo en aquel momento y que sus hijos, su familia, sus amigos tomaron la posta y decidieron seguirla. Esta es la tercera edición, con un marco de público, con un día de mucha, mucha temperatura, la verdad, pero bueno, después de unas palabras de Rubén Acosta que le ha dedicado a Nille Gil, comenzaba en la mañana del día domingo la rueda con bastos y encimera. En el que sale primero, dispuesto a sacar buen punto, una rima le repunto y mi floreo le entrego porque ha entrado en este juego y se juega jineteando y viene representando a los pagos de Dorrego. Ahí lo tenemos, se da una vuelta a la mano, se acomoda en el basto y están en cuanto quede libre corriendo los 12 segundos. Ahí está, lo barajó con los fierros, vamos chiquito viejo que lo sacó lindo, lo va jineteando bien sentado, le va cruzando bien al rebeque, esta es para nosotros, para que la firme el Claudio Bueno. Tiempo del payador, eso es Lucas. Ahí está el Lucas en el palenque número 2. La yegua, la cautiva de la tropilla de Daniel Blando, tropillero amigo de los pavos de Azul. Ahí está, el tropillero será blando, pero la yegua es macaca. Vamos a ver si se destaca esta vuelta corcoviando. Al palo lo estoy mirando y en su habilidad confío. De acá un floreo le envío. Ante la gran concurrencia, el hombre tiene experiencia y él es de los pollos míos. Vamos, Luca viejo, mirá vos qué yegua que perdiste, hermano. Qué yegua que perdiste. En el palo 1 está el animal de José Larrea. Se llama La Nutria. Para el jinete Leandro Contreras. En el palo 2, animal de Daniel Blando. Para el jinete Matías Contis de Azul. Al reservado La Rusita, estamos en el palenque número 3 con tropillero Pichingo García, que está siendo también de apadrinador en el palenque número 3, Cristian Garay, hombre de los pagos de Olavarría. Mirá cómo se le acomodó como para abarajarlo en los fierros en el
el palenque número 3. Vamos, Cristian, viejo. Ahí está, haciéndole honor al apellido Garay. Salió el chico jinete, lo carga un poco en las riendas, en papá. Se enredó en el palo 2, qué lástima, con mi guitarra viajera, porque allá del palo 1 ya sale Leo Contreras. Vamos a ver entonces cómo se hace Leo. Ahí está, lo pidió y lo sacó jineteando al caballo Zaino, que va queriendo. ¡Ay, lo baja, lo baja, lo baja, lo baja! ¡Che! No hay ningún chambón que se ha caído. Brazo en alto del capataz de campo que anuncia que está autorizada la suelta del palenque número 2. Le hizo unas moniquetas el Matías y lo enganchó en la panza. Vamos, Matías, viejo. Salió el animal bayo queriendo desprenderse del jinete, pero de ande lleno a puro palo. Si ahí están los muchachos apadrinadores. Me acuerdo cuando me contrataba para la fiesta. ¿Qué años aquello? Ahí estamos. Pidió, pidió, pidió y salió. ¡Opa! Salió el gatito. Salió el gatito echándole la lonja. Trabajoso el chingolo. Trabajoso el chingolo. No tenía otro más fácil. Julio, mira, mira, se la va ganando, se la va ganando, se la va ganando y se la ganó nomás. Ahí está el payador, se la ganó nomás. Un golpe en la cara le dio. Claro que se la ganó, porque mostró ser jinete y sobre el lomo del flete el canto se destacó. Aquí lo floreo yo en la mañana del día, que se llevó la barría el buen amigazo Cato y el que puntió el campeonato en esta categoría. De Julio Mendizábal, en el palenque número 2, Lautaro Crele, el de Olavarría, y Ariel Sosa en el recero. Ahí está Ariel, ahora sí me gustó. Ahí está, lo pidió, lo pidió y lo pidió y lo salió jineteando. Lo salió jineteando, ordenave, al loco lindo le quitó las riendas y qué lástima, qué lástima, qué lástima. Y no tener que lamentar dos o tres costillas rotas, ¿eh? Sí, también puede ser, hay que bailar. Ajá. Vamos a ver, ahora sí, me parece que se va a ir el que es de acá de ustedes, el de Olavarría, que ustedes los han aplaudido tantas veces y que ha traído premios para este pago. Ahí lo tenemos, señores, con un rebenque cabo de alpaca, va a pedir el caballo de Mendizábal que se llama el Pericón. ¡Me lo bajó el Pericón! Ah, están cambiados entonces, pará. Se fue el del palo número 2, señores, Lautaro Crele. Ahí está jineteando. Vamos a ver qué pasa, medio embarullado en el 3. Lo acomodó bien con la lonja, medio quietito el pingo. ¡Oja! Le echó la caminadora y se le damos. Caballada de Mati Almeida. La trompeta tiene que traer al palo número 2. ¿Eh? ¿Estamos bien? Va a salir el 3, sí señor. Vamos a ver que se va el 3, ¿eh? Vamos a ver, lo pidió el hombre y se fue jineteando del palo número 3. Ahí lo tenemos a Manuel Moraga. Vamos, Manuelito, viejo nomás. Me lo va llevando lindo, lo va surtiendo al cuarto y a la paleta. Bien sentado en los bastos el hombre. Tiempo de jineteada, tiempo del payador. Santa Tierra. Se va Schaeffer, señores. La careta se llama la yegua. Vamos a ver qué pasa Schaeffer, viejo nomás. Sáquemelo a lo grande, no me haga pobre la estancia. Ahora sí, está corriendo el atador despacito el palenquero. La va a pedir a la careta, la cruzó por arriba. ¡Ay, ay, ay! Te echó con costado, güey. Agarre, 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 agarre. Agarre nomás. Agarre que va con gente. Señoras y señores, aquí en el palo número 2, dispuesto a hacer su función, este jinete que digo que viene a ser de un amigo que también fue jineteón. Préstele mucha atención porque se está preparando. Acá se saldrá jugando en la mañana de este día y defenderá los porotos del pavo de Olavarría. Se fue jineteando el hombre. Ahí está, jineteando Guevara, viejo nomás Nicolás. Me lo va llevando lindo. Ahí está, en los últimos metros. Tiempo de jineteada, tiempo del payador. Jorge Gelaver, el loco Gelaver, como le dicen en Bolívar, y no sé por qué, porque de loco no tiene nada. Ahí está, lo va a pedir y lo va a salir a jinetear al animal que se llama La Malvada. Lo pidió y lo salió jineteando. Juan Cruz Guille lo cargó en las riendas.
Mario Juárez está en el palenque número 3, Nico Indacochea al palenque número 1, Jorge Gelaver viene para Bautista La Bosca, el animal, el No Me Toque, ya vino el tordillo al palenque número 1 cuando está espueleando, cuando está abriendo las espuelas y lo baraja en los fierros el amigo Uribe a un animal que salió mostrando la panza del palenque número 2. Vamos que se la va a ganar Uribe, vamos Uribe, José Uribe es el hombre que con el casco puesto lo ha jineteado el animal. Avance al rey, se va Indacochea, el hombre de los pagos de azul. Mario Juárez es el hombre que ha traído este animal, se llama La Pimienta, y vamos a ver La Pimienta con un poquito de sal, seguro que no queda mal, y el hombre que se le sienta, vemos que no se atormenta montando esa reservada, porque aunque tenga fama ganada, seguro hará buen papel, y yo me juego por él que no le va a aflojar nada. ¡Ah, papingo viejo! Ahí lo tenemos, le salió tirando con los fierros y con la lonja, se la va ganando el chico de azul. ¡Tiempo! ¡Que abarca la campana de Luciano Gauna! ¡Claro! De Tapalqué, que salen también a través de YouTube, programa Camperiando, ¿qué hacen? ¿Qué hacen de que esta fiesta tenga un colorido distinto y que quede firmado los recuerdos de esta gran jineteada? Estamos a punto de comenzar a vivir. Señoras y señores, muy buenos días para todos. Está sonando la guitarra de Iñaki San y le vamos a dar el paso para que empiece a trabajar junto con Rubén Acosta, que ya está planilla en mano para saludar a todas las paisanadas. Buenos días, paisanada, así les quiero cantar, de la guitarra al sonar con la voz de jineteada, por la gente congregada que se llevó en este día, bien llenos de algarabía, cantando, y ya lo distingo, que se note que el domingo hay fiesta en Olavarría, ya calentando los pingos, hay la gente de trabajo, en un verso lo destajo para afrontar el domingo, es justo y ya lo distingo, en este mismo vaivén, de la guitarra al vaivén, cantando mi compañero, que salga lindo y campero y que todo salga bien. Rubén, mi querido hermano, qué lindo es tirar en yunta, entre respuesta y pregunta, yo con la guitarra en mano, con la rueda de paisano en un verso te abarajo, y quiero cortar de un tajo el silencio en la ocasión, y repleto de tradición vamos a cumplir el trabajo. Muy bien, compañero, que es un poco forastero, pero que es un poco amigo, yo bienvenido le digo en un floreo campero. Y para serle sincero, en el día de calor, yo sé que hoy a mi labor le voy a poner más brío, porque tengo al lado mío a un tremendo payador. Bueno, gracias por su gesto, gracias por su bienvenida, le doy gracias a la vida y yo quiero ser honesto. Pa' todo yo estoy dispuesto pa' cantar con toda fe, si aquí me encuentro de pie, bien plantado en el mangrullo, y la verdad es un orgullo estar al lado de usted. Gracias, querido amigo, estamos con los tres. Ahí hay un blanco con pinta de ser macaco, es lo que yo aquí destaco y una décima le arranco. Y mire, para ser franco, en esta linda reunión les voy a pedir atención en mi verso improvisado, porque sé que el que ha montado pa' esto no es ningún chapón. Se llama Bautista La Bosca, el hombre que lo va a pedir y lo va a barajar en las picudas. Vamos a ver, vamos Tololo viejo, ahí está, lo va a pedir en cualquier momento. Se está haciendo visera con el brazo, autorizada la suelta.
tiene miedo que le agarre para otro lado, pero hay una cachetada que salga para el lado nuestro. No, bueno, apa, 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 se la va ganando hasta ahí. Mira qué linda que le lleva. Ay, lo pasó de largo allá, lo pasó de largo. Qué lástima, qué lástima. Tenía truco el tordillo, autorizada la salida. Autorizada la salida, entonces. Autorizada la salida, palenque número 2. Lo tenemos a Marcelo. Marcelo Ibarra, la tropilla, la sin querencia. Vamos a ver qué pasa, Marcelo. No se me ande acomodando mucho, que va a ser mejor sacarlo bajo un tormento. ¡Apa! Vamos a ver si es cierto. Ahí lo van a poner los fierros. Ahí salió el Rosillo, le salió poniendo lindo. Ahora sí, vamos, vamos, que no lo baja ni en pedo, mire, mire. Me la juego por usted, Marcelo. ¡Apa! Ahí se va bailando bien. ¡Ajá! Algunos pozos de aire agarró, pero no. ¡Me la jineteó nomás! Bien por Marcelo Ibarra, bien. Al vibrar de mi guitarra, yo le canto a lo que veo y le regalo un floreo, claro, Marcelo Ibarra. Mi copla que se desgarra porque no demuestra el brillo. Para un paisano sencillo, yo quiero elevar mi voz y lo floreo al del 2, el que salió en el Rosillo. Palenque número 3, lo tenemos a Zamacona, Juancito, en el palenque número 1, si el 2 también. Y al palenque número 3 después tiene que ir el amigo Jaime Araujo para montar otro de los animales de Gelaver, ¿eh? Otro de los animales de Gelaver que va a ir al palenque número 3. Ahí estamos. En este pago me dijeron se ama mucho lo argentino. Y habiendo asado y buen vino se alborota el avispero. Nunca falta el forastero que acá no había conseguido. Y hay veces que hasta ha ocurrido que al final de la jornada, mujeres equivocadas se han llevado otro marido. Eso es lo que no me gusta. ¡Apa! Vamos a ver si se le aguanta esa Zamacona. Salió loco el overo. Se la va jineteando bien. Se la va jineteando bien. Este es para ustedes, nos dice bueno. El aplauso para Juancito, el hombre de Dero. Gaucho Juancito, que defiende sus honores y muestra su habilidad con toda tranquilidad. Al pingo se enorquestó y quiero decirle yo que es para el pingo como atao. ¿Cuántos premios que ha llevado para los pagos de Deró? Nacido allá por Deró, el hombre que saca el rebenque y lo va a salir jineteando al caballo Lobuno, que está tranquilo dándole toda la posibilidad a que se acomode bien el hombre. Podemos tener una buena pelea, podemos tener una buena pelea con este jinete y este caballo. Ahí estamos, los muchachos colaboradores le están dando las últimas. Autorizada la suelta, me dice Ezequiel, y va a quedar libre, va a quedar libre. Larguen lo que tiene dueño, le dijo el Masi Bazán. Allá salió el Lobuno, no era de confiar, salió tocándole, sobre tocándole las paletas y la panza con los fierros, se la va ganando el hombre. Va linda la jineteada. Tiempo, 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 tiempo. Amigos, y llega la invitación para nuestro festival el domingo 18 de febrero. Festejamos la octava edición de Pialada, pruebas de rienda, jineteada, folclore y baile en los Baguales de Roque Pérez, que el centro está cumpliendo sus bodas de oro, sus 50 años de vida. Te esperamos temprano los pialadores con la pialada de vacuno, luego la prueba de rienda con gateras eléctricas el Paco, el almuerzo criollo, gran bailanta, se arranca con el desfile con la gente de trabajo dentro del campo de jineteada y llegan por primera vez las chata carguera de Navarro, que estarán atadas con los percherones. Ahí estaremos arrancando con la rueda en la categoría grupa, la rueda basto con encimera, la gran monta especial de Antonio Correa, campeón de Jesús María del 2023 en el capataz de Cato Ferreiro, y un gran broche de oro con 10 jinetes y 10 reservado elegido, donde estarán compitiendo por el premio en efectivo, la rastra y el par de espuelas con el nombre del festival. Se cierra la noche con el folclore y el baile dentro del salón. $1,000,000 en premio para la jineteada y aparte de todo eso, amigo, con la entrada de $4,000, incluye lo del folclore y el baile a la noche y todo el día de fiesta. Los espero el domingo 18 de febrero en nuestra octava edición de Jineteada. Ahí nos vemos las caras. Gracias por acompañarnos un año más en nuestro festival. Hasta la vuelta, paisano, les dice Gustavo Andrade y familia.
9 y 10 de marzo del próximo año, el Festival de Olavarría, la fiesta más convocante de la provincia. La Doma, las Peñas, los Artesanos y la presentación del Chaqueño Palavecino, Carlos Ramón Fernández, Canto 4, Lele Lobato, Saibo y Jorge Rojas, entre otros. Voy a celebrar. Bueno, te estamos invitando el 24 y 25 de febrero a Tranqueras Abiertas, en la 24ª edición, en Estancia La Posta, en General Guido. Todo va a comenzar el sábado a las 9:30 con una jineteada en grupa para aficionados. A las 15 horas, Campeonato Zonal de Tranqueras Abiertas 2024, buscando el jinete más parejo y el mejor tropillero zonal. Continúa la rueda con recado completo y la rueda con grupa. A la noche, gran baile en la Carpa Gigante con Fénix, Silvia la Diosa y Néstor Ortiz. El domingo, desde muy temprano, jineteada con cuero tendido, paseo gaucho con emprendados y chapeados dentro del campo de jineteada y entrevero de tropillas. Sobremesa con el Indio Pampa, Gustavo Andrade y Cristian Méndez. 14:30 montas especiales y 15:30 jineteada con bastos y encimera. Broche de oro, Mendizábal. Jinetes Nano Esperge, Luis Prátula, Hermanos Ortega, jinetes Rafa Prátula, Nahuel Vázquez, Islas, jinete Brian Gómez, Alexis Abayay y José Cabrera, jinetes Rodrigo Tor y Josecito Cabrera. También habrá montas especiales. Va a estar el Rafa Prátula en el Mendigo de Islas, el Mojón de con Fausto Iglesias y un caballo a confirmar para Luis Prátula. No te olvides, una entrada de 4.500 pesos. Todo esto es lo que vamos a vivir el 24 y 25 de febrero en General Guido. Hace unos días nos llegaba la información de que en Bolívar lamentablemente falleció el amigo Mark Green, una persona conocida, reconocida en el ambiente campero, un hombre que a espuelas y rebenques supo ganarse un lugar entre gauchaje, reconocido por sus pares, un hombre que recorrió muchos de ese año este país con su hombría de bien, con su franqueza y con una palabra sincera, y eso es lo que hoy más seguramente vamos a sentir. No tuve la suerte de conocerlo, pero sí sé que era una persona muy, muy querida por todos sus amigos, y lamentablemente cuando se nos van estos baluartes, ¿no? Siempre uno siente mucho la partida de esta gente, porque son los que durante muchos años han defendido la tradición. Han defendido la palabra gaucho en toda su contextura. Así que desde este programa, desde Camperiando, humildemente le queremos mandar un saludo muy grande, con mucho afecto, a toda su familia. ¿Nos vamos, Flor? Así es, nos vamos, me sumo a este saludo. Espero que este programa haya sido de su agrado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Camperiando Tapalqué, y cualquier duda o consulta, si quieren promocionar su fiesta, su empresa, se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias por acompañarnos otra semana más. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en 7 días para seguir camperiando. De Ezequiel, el capataz de campo, en el palenque número 2. Una manera también de educar a los jinetes, ¿no? No dejándole el tiempo que ellos quieren cuando ya está listo el caballo. Es una manera excelente de educarlos también. Porque por ahí van a otro lado que los van a tener de ranking, entonces no hay problema. Ya están paqueanos. Vamos a ver, se acomoda en el recaudo. Se acomoda en el recaudo, acomodó lo que le faltaba. Acomodar. Bueno, en el palenque número 2 lo tenemos a Damián, en el 3 a Jaime Araujo, otro chiquito lo compra en la categoría basto, el del 3, Después están trabajando en el 1, se va en cualquier momento Damián Cavalieri, ahí lo pidió y lo salió jineteando al Chucky, de la tropilla rejunto, mira, lo cargó en los riendas, le volvió bien al estribo, se van los dos al suelo, no pasó nada. ¡Fuerte el aplauso para Damián! Es bastante peligroso. Se va Araujo, allá lo pidió. ¡Ay, volviendo muy corto! No le pudo volver al bajo. Está en el 1, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. El hombre está decidido.
va a echarse una jineteada y atenta la paisanada, para el uno le está mirando. Bueno, se está acomodando como para hacer lo suyo, simplemente le camullo y creo que es oportuno para desearle mucha suerte a este paisano que sale jineteando desde el uno. Se va el hombre, lo pidió y se fue jineteando lindo, viene para el lado de nosotros, se cuelga un poquito el caballo, lo acompaña, se cae y déjalo, ahí está, vaya a ver. Ser campero no es tener guasquerío en el recao, ni andar de lazos colgao sin saberlo ni prender. A mí no me han de hacer creer que dar vuelta a un parejero o ensillar con lindo apero, con colgaje en los pretales y chiches en los bozales, que eso es un hombre.